¿Qué significa para usted este reconocimiento por su trabajo como villana? Es un reconocimiento como el primero que tuve en mis manos, la primera vez que me premiaron. Es la primer villana que me llevo. Y bueno, por mi casa, Televisa, por TV y Novelas, por la producción, es un honor para mí el haberme ganado este premio de TV y Novelas. ¿Considera usted que Graciela ya es una de las villanas íconos de las telenovelas? Ay, no te puedo contestar eso, porque la verdad es que yo en cada telenovela aprendo algo. Y en esta telenovela tuve muchos aprendizajes con mis compañeros. Era un personaje muy complejo, muy difícil y sobre todo emocionalmente fue muy fuerte. ¿Estaba usted decir, te hace falta Jesús, perdona? Sí, me encantaba y lo disfrutaba y lo metía cuando yo quería. Y ya los actores me decían, espérame tantito. Sí, pero sí lo disfruté muchísimo también. ¿Dónde poner usted su premio? Ay, en el lugar donde están mis premios. ¿Qué pasó por su mente cuando dijeron su nombre? Pues que sea lo que Dios quiera, porque la verdad es que la terna Acela Robinson es una extraordinaria actriz, Claudia es un extraordinario papel, Mayrin es un maravilloso papel también. Estaba yo muy nerviosa, me temblaban las piernas, mi esposo me dijo, aguas, no te caíste en toda la novela, no te vayas a caer ahorita. ¿No? Porque en todas las novelas, quiero decirles que me he caído y me he roto el pie, la pierna, la rodilla. Y en esta no, me dijo, no te vayas a romper ahorita algo. Muchísimas felicidades. Gracias.